Muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a todos los televidentes que de manera sincrónica y asincrónica se han conectado al canal TV UNAD Virtual y han asistido a las sesiones del primer encuentro internacional sobre antropología filosófica, visiones clásicas y medievales para el mundo actual. Este evento ha sido organizado por la Red de Estudios Clásicos y Medievales, el AQUINATE, que ha contado con el apoyo institucional de la Universidad de La Salle de Bogotá, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Sergio Arboleda, el Seminario Intermisional San Luis Beltrán, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde la dirección del Departamento de Filosofía, Artes y Letras, en cabeza del doctor Hernando Arturo Esteves, agradecemos de manera especial a la doctora Marta Viviana Vargas, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, al doctor Cristian Rodríguez, director del programa de filosofía, a los profesores Andrés Franco, Daniel Moore, Andrea Franco, Daniel Moore, y a los ingenieros Ciro Rodríguez, Víctor Fonseca, Pedro Rivas y Carlos Deal. En la sesión clausural de hoy contamos con el reconocido doctor Mauricio Beuchot Puente, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores de México, quien participará con la conferencia La Teología Espiritual de Santo Tomás de Aquino. El doctor Mauricio Beuchot es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente y maestro y doctor de la Universidad Iberoamericana. En palabras de Jean Grondin, es un gigante de la hermenéutica contemporánea, fundador de la hermenéutica analógica y también fundador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es autor de centenares de libros, capítulos de libro y artículos científicos y nos sentimos muy honrados de que nos ilustre en esta conferencia inaugural. Recuerdo el título de su conferencia, La Teología Espiritual de Santo Tomás de Aquino. Los dejo entonces con el doctor Mauricio Beuchot Puente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y quiero comenzar agradeciendo al doctor Eduardo Mancipe por esta amable invitación que me hizo para conversar con ustedes en este Congreso de Antropología Filosófica. Pero sabemos que en el caso de Santo Tomás, su filosofía está muy entreverada con la teología y por eso tendré que hablar de una especie de antropología teológica que encontramos en Santo Tomás de Aquino. Primero voy a dar algunos datos muy breves de su vida y de su obra. Después voy a pasar un poco a esa concepción del ser humano que él tuvo, su antropología filosófica y teológica, para después pasar a lo que él consideraba que era la vida espiritual, propiamente la teología espiritual de Santo Tomás. Y para finalizar con algunas aplicaciones que se pueden dar para hoy en día. Entonces, comienzo pues con algunos datos mínimos de la biografía de Santo Tomás de Aquino, únicamente para dar el contexto de lo que fue su ámbito de trabajo, de estudio y de docencia. Porque, de hecho, toda su vida estuvo él estudiando y enseñando. Es, por así decir, una santificación que hizo del trabajo intelectual y académico. En cuanto a la vida de Santo Tomás de Aquino, su nacimiento se coloca entre el 1224 y 1225, en el castillo de Rocaseca, cercano a Aquino, en Italia. Siendo de los hijos más pequeños de una noble familia, fue dedicado, como era costumbre en ese entonces, a la vida religiosa. Los mayores eran dedicados a la milicia, eran caballeros, y los más pequeños eran dedicados a la religión. Pronto fue, pues, entregado al monasterio de Montecassino, de benedictinos, con la esperanza de que andando el tiempo llegara a ser abad de ese gran monasterio, porque era un gran honor, era un prestigio muy grande que tenía Montecassino.
Sin embargo, Federico II, en guerra contra el Papa Gregorio IX, sitió esa abadía y Tomás tuvo que dejarla, con lo cual quedó exento de seguir en la orden benedictina. Quedó pues fuera libre y continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles. Allí se encontró con las doctrinas de Aristóteles, que después sería uno de los principales pensadores medievales que introduciría a Aristóteles a la filosofía e incluso a la teología escolástica medieval. También allí en Nápoles se encontró con la orden dominicana, cosas que después tendría que conjuntar. En efecto, entró a la orden de Santo Domingo, a los dominicos, pero su familia, que seguía esperando un sitio encumbrado para su hijo, trató de impedirlo. Sin embargo, los superiores lo ocultaron en diversos conventos, pero sus hermanos, los hermanos de la familia, los hermanos carnales de Santo Tomás, lo encontraron y fue recluido en castillos de esa familia, en los castillos de Monte San Giovanni y de Rocaseca, hasta que con la ayuda de sus hermanas pudo escapar y así reincorporarse a la orden dominicana, donde ya finalmente pudo ingresar. Fue enviado a proseguir sus estudios a Colonia, en Alemania, con San Alberto Magno, un santo alemán que fue también un gran pensador, un gran filósofo y teólogo, que después heredó a su alumno, Santo Tomás de Aquino, ese interés por Aristóteles y por la filosofía misma. Santo Tomás fue ordenado sacerdote y comenzó a enseñar en París en 1252. Primero como bachiller bíblico. En ese entonces el bachiller era ya profesor. Bachiller era el que enseñaba primero la Biblia como bachiller bíblico, pero después como bachiller teológico. Le llamaban bachiller sentenciario porque la labor de estos profesores era comentar un libro clásico que tenían de teología, las sentencias de Pedro Lombardo. Todos hacían comentarios a ese libro, varios tomos pues de esa obra de Pedro Lombardo, las sentencias que había reunido de los santos padres de la Iglesia. En 1256 recibe la licencia. De hecho, entonces la licencia era la licencia docendi, o licencia, permiso para enseñar. Ya podía ser no solamente bachiller, sino profesor de teología. Y también al poco tiempo recibe el magisterio en teología. O sea, fue maestro, magister in sacra teología, maestro de teología, que era lo que ahora llamaríamos el doctorado. En ese entonces, el maestro era el doctor, porque doctor simplemente significa el que enseña, que puede enseñar. Y magíster, en ese entonces, en las universidades, era el equivalente a lo que ahora tenemos como el doctorado. Sin embargo, ya que Santo Tomás de Aquino era religioso de la Orden de Santo Domingo, y también, por ejemplo, San Buenaventura era franciscano de la Orden de San Francisco, tuvieron desconfianza los maestros que pertenecían al clero secular, llamados maestros seculares. Tuvieron desconfianza de los maestros regulares, o sea, que tenían una regla, dominicos y franciscanos. Y se desató una acerba polémica en la que Santo Tomás supo defender
los derechos de los religiosos. Es decir, estos maestros que pertenecían al clero secular, no al clero regular, que eran los religiosos, tuvieron como desconfianza, envidia, celo, y se opusieron a que los religiosos enseñaran. Principalmente porque no había tradición de eso. Los religiosos que había eran sobre todo monjes benedictinos, que ellos enseñaban en sus escuelas, no en la universidad. Y en cambio, dominicos y franciscanos, además, eran frailes mendicantes, y eso no les gustaba a estos profesores que ya estaban aposentados en la universidad. Se dio pues esta polémica, y después de eso, sin embargo, fue por el Papa, en ese entonces les dio a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, los ratificó como profesores. Ya no pudieron molestarlos, tuvieron que recibirlos en la universidad. Después de eso, en 1259, Santo Tomás fue llamado como maestro de teología a la curia papal, es decir, al colegio, a la escuela que había en la sede de los papas, del papa. Primero en la ciudad de Anagni y después en la ciudad de Orvieto. Como ven, no estaban originalmente en Roma, sino que estaban en diferentes ciudades. La curia papal iba de alguna manera moviéndose, pero llamaban de profesor a Santo Tomás de Aquino por el prestigio muy grande que ya había adquirido, sobre todo en la Universidad de París. Y en 1265 lo mandan a organizar los estudios de su orden en el convento de Santa Sabina, allí sí, en Roma. Es el convento de Santa Sabina donde estuvo el colegio, la escuela de los dominicos en Roma. Y el que la organizó fue Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, también de nuevo fue llamado a enseñar a la curia pontificia, a la curia papal. Lo admiraban tanto los sumos pontífices, los papas, que continuamente lo estaban llevando a que enseñara en la ciudad en la que se encontraba. Ya había estado en Anagni, y también en Orvieto y ahora en Viterbo. Después, en 1269, fue llamado a enseñar por segunda ocasión en París. Era una cosa muy rara, porque todos enseñaban una vez y ya dejaban el lugar. Y tenían que dejar el lugar para que otros profesores llegaran a enseñar, a ocupar esas cátedras que ellos desocupaban. Y esto fue rarísimo. Era por el gran prestigio que ya tenía Santo Tomás y lo llamaron de nuevo a París, sobre todo para combatir una doctrina que se había extendido, que era el averroísmo, es decir, de este filósofo árabe, filósofo musulmán. Averroes, que era nacido en España, pero tenía teorías que estaban muy en contra de lo que se pensaba en la religión católica. Por ejemplo, había la idea de que únicamente había un intelecto agente al que pertenecían todos los que iban muriendo, iban incorporando allí. Y después los mismos averroístas. Eso, según parece, no lo dijo Averroes, pero los averroístas latinos de ese entonces inventaron lo de la doble verdad. Era una teoría también muy peligrosa. Algo podía ser verdadero en la ciencia y falso en la religión, o verdadero en la religión y falso en la ciencia, discordando así de esta manera las dos verdades. Es decir, Santo Tomás ya era muy prestigioso por sus clases y por sus escritos. Y por eso, por segunda vez, cosa muy extraña, muy rara, lo llamaron a París para enseñar. Dado que en 2272 hubo ciertos disturbios en la Universidad de París, Tomás se desplazó a Nápoles, donde organizó otro estudio general de la orden, es decir, otro colegio, otra escuela, pero una facultad completamente. Allí, esta vez, ya había hecho eso en Santa Sabina, en Roma,
ahora en Nápoles. Allí organizó un estudio general de la orden. En 1273 tuvo una visión muy especial, según cuentan los testigos de canonización suya, que le hizo considerar paja, basura, todo lo mucho que ya había escrito. Fue tan grande esa visión, esa revelación que tuvo, que incluso dejó de escribir, ya no podía, después de haber comprendido de esa manera sobrenatural, milagrosa, los misterios de los que él escribía. Fue llamado al Concilio de Lyon, en Francia, y se puso en marcha en enero de 1274, es decir, al año siguiente, pero ya iba enfermo. Su enfermedad se agravó en el camino y tuvo que pedir asilo a unos monjes cistercienses en el monasterio de Fossanova. Allí murió en marzo de ese año. El Papa que lo canonizó dijo que cada uno de sus escritos era un milagro. Inclusive parece que la frase era: cada artículo de la Suma, que son miles, les parecían un milagro cada uno. Se cuenta que una vez, al estar rezando ante un Cristo, este le habló y le dijo: has escrito muy bien sobre mí, Tomás. ¿Qué quieres como premio? A lo que él respondió: nada, sino a ti mismo, Señor. Nihil nisi te ipsum. Hablaba también de Dios en sus clases y sermones, al igual que en sus escritos, que Cristo mismo le habló a él. No quería otro premio que no fuera solamente Dios. También conocemos, fruto de su experiencia profunda de Dios, sus oraciones y cantos o poemas. Es decir, se nos olvida. A veces lo vemos únicamente como un filósofo y teólogo muy serio, pero se nos olvida que fue también un místico, un gran místico y un gran poeta. Escribió muchos poemas religiosos que siguen cantándose en latín en algunas iglesias, por lo menos muchísimo tiempo, hasta el mismo Concilio Vaticano II, que se usaba el latín en las iglesias, se cantaban estos cánticos que había compuesto como poemas Santo Tomás, poemas latinos que se cantaban en gregoriano. Según puede verse, Santo Tomás supo santificar sus actividades concretas y sencillas, a veces monótonas, de la vida diaria. Fue un hombre de estudio y docencia, un santo intelectual que se dedicó a santificar la intelectualidad, en lugar de mancillarla con soberbias, envidias y fatuidades. Fíjense qué notable, un santo intelectual, un intelectual santo. Pensando que en los intelectuales hay tanta soberbia, hay tanta vanidad, y por lo mismo, si hay soberbia y vanidad, hay fatuidad y también envidias. Los santos padres decían que la soberbia y la envidia van de la mano. El que es soberbio es envidioso. Es decir, no aguanta el éxito del compañero, del colega, del otro profesor, del otro escritor, del otro que también es filósofo o teólogo. En cambio, Santo Tomás tuvo una gran humildad, una modestia de santo, ¿no? Porque también se nos olvida que más que filósofo y teólogo, que fue grande como tales, fue también un gran santo, un hombre muy humilde, un hombre por eso muy espiritual y un verdadero santo, porque tenía esa humildad. Que nunca, por ejemplo, se cuentan también polémicas que tuvo, como ya dije, con los profesores seculares de la Universidad de París, pero también tuvo polémicas con franciscanos que no comprendían sus teorías, o que las negaban, o que las rechazaban. Y cuentan que era de una dulzura tremenda,
Los otros lo agredían y él nunca agredía. Los otros lo insultaban, porque luego así nos ocurre, nos sucede en las polémicas, que perdemos la compostura. Él nunca. Siempre dialogó en filosofía y en teología con una gran humildad. Nunca ofendió a nadie. Inclusive nunca respondió una objeción o una crítica de manera acerba, siempre con gran caridad, con gran humildad. Pasemos un poco también, muy brevemente, a la obra de Santo Tomás. Es muy extensa la producción literaria de Santo Tomás, sobre todo considerando que murió en plena madurez, a los 49 años. Imagínense ustedes, son 20 y tantos volúmenes muy gruesos de la obra de Santo Tomás. Y todo lo hizo en unos escasos 20 años. Murió a los 49 años, ni siquiera cumplió los 50. Y atendiendo a que su actividad como profesor y escritor abarcaría escasos 20 años. Y con eso tuvo para hacer una obra inmensa, inmensa, toda una biblioteca. Abarca numerosos campos, especialmente de la teología y de la filosofía. Voy a señalar únicamente los más relevantes, porque sería muy prolijo, muy largo y cansado hacer la lista de obras de Santo Tomás. En la parte filosófica, sobresalen sus comentarios a Aristóteles. De él comentó en todo o en parte las siguientes obras: sobre la interpretación, los analíticos posteriores, la física, el libro del cielo y del mundo, el libro de la generación y la corrupción, los libros meteorológicos, el libro sobre el alma, del sentido y la sensación, de la memoria y la reminiscencia, la metafísica, la ética, la política y sobre las causas, que en ese entonces se atribuía a Aristóteles, pero después se descubrió que era de otro filósofo griego, Proclo. También hizo comentario a una obra de Boecio, que era muy reconocido en ese entonces, el de Hebdomadibus, o sobre los axiomas. Se añaden varios opúsculos cortos, como de la diferencia del verbo divino y humano, de la naturaleza del verbo del intelecto, de la unidad del intelecto, del gobierno de los príncipes, que incluso se pensaba que no era de él, pero se ha encontrado que muy buena parte era de él, y otra parte, segunda parte, la terminó un discípulo de él. También del gobierno de los judíos, de la suerte, del juicio de los astros, del ente y de la esencia, que es el opúsculo más famoso y más conocido, pero también de los principios de la naturaleza de la materia, de la mezcla de los elementos, de las operaciones ocultas de la naturaleza, del movimiento del corazón, muchos otros que, digo, sería muy prolijo enumerar, porque son muchísimos. Solamente menciono de la parte teológica. Por supuesto, comentó las sentencias de Pedro Lombardo, pero igualmente varios comentarios a la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento, el libro de Job, el de Isaías, el de Jeremías, los Salmos, como del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios y las epístolas de San Pablo. Igualmente también comentó, además de Boecio, al pseudo Dionisio, que era un teólogo místico que después sería muy importante en la teología medieval. Hizo también un compendio de teología y varios otros opúsculos de dogma, moral, apologética y liturgia, que sería también muy largo enumerar. Obras sistemáticas ya propias de él, tanto de filosofía como de teología, son las famosas sumas: la suma contra los gentiles, la suma teológica, y también las cuestiones disputadas, que eran muy largas, muy, muy, muy profundas, como de la verdad,
de la potencia de Dios, de las criaturas espirituales y del alma. Tiene además unas cuestiones llamadas quodlibetales, que venía de la expresión quodlibet, que significa de lo que se quiera. Eran preguntas misceláneas que podían hacerle a un profesor y él tenía la obligación de responderlas. Tenía que responder, satisfacer al auditorio que lo rodeaba. Eso es lo principal de la obra de Santo Tomás. Pasemos pues a la estructura de la persona, que es la propiamente la antropología filosófica y teológica de Santo Tomás. Santo Tomás recoge de Boecio la definición de persona como sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, recoge a través de Boecio la misma definición que daba Aristóteles, que era el ser humano, el animal racional. Animal en el sentido de que tiene, de que está animado, de que tiene alma. Animal no en el sentido de bestia, de animal bruto, sino el que tenía ánima, un animado, animal racional. Y Boecio lo completó diciendo que era una sustancia individual, pero de naturaleza racional. Ahora no les gusta mucho la noción de sustancia. Prefieren la de relación, pero no hay que confundir. Si se definiera la persona humana como relación, sería persona divina. Y así se definen las tres personas de la Santísima Trinidad, como relaciones subsistentes. En cambio, el ser humano no. El ser humano es sustancia, no relación, no pura relación. Es una sustancia capaz de relaciones. De hecho, el ser humano, al ser sustancia, tiene la capacidad de tener acciones múltiples y por lo tanto múltiples relaciones. Él hace amistades, hace familia, hace ciudad, la polis, y todo eso son relaciones, pero que se dan porque es sustancia capaz de relación. Hay que mantener esta noción metafísica de persona. Ahora da nociones de personas muy vagas. Ahora está muy en boga la filosofía personalista. Y el personalismo muchas veces decae porque pierden la parte ontológica y se dedica nada más a estudiar las múltiples relaciones que tiene el ser humano. Es decir, la parte existencial, la parte existencialista del ser humano, que son sus relaciones, pero es capaz de ellas porque tiene una esencia, una sustancia. La sustancia individual es su parte esencial. Y después, claro, vienen todas las relaciones en las que se funda la moral, la ética y también la política. Primeramente la ética, porque la ética es personal, familiar y política o social. Pero todo eso es porque el ser humano es un núcleo sustancial de actividad. De hecho, podemos pensar al ser humano como un núcleo de intencionalidades, aprovechando la noción de intencionalidad, que es escolástica, es aristotélico-tomista. La noción de intencionalidad que tiene, por ejemplo, la fenomenología. Husserl la recibe de los escolásticos a través de Brentano. Su maestro Brentano fue un filósofo que primero estudió la escolástica, mucho a Santo Tomás, pero después hizo aportaciones muy novedosas a la psicología. Y una de ellas fue sencillamente recuperó la noción de intencionalidad en el ser humano. Es decir, el ser humano está proyectado hacia afuera de sí mismo. El ser humano está proyectado hacia los demás, hacia las cosas y las personas principalmente. Y esto es algo curioso también. Otro alumno de Brentano fue Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, que también recoge la noción de intencionalidad y la pone como lo principal del ser humano, la pulsión.
Él le llama la tribu, la pulsión, pero es intencionalidad, es salir hacia afuera. A tal punto que en el mismo psicoanálisis se dice que la enfermedad consiste en encerrarse, en lanzar la pulsión hacia uno mismo. Es el narcisismo. Y allí vienen después todas las enfermedades posibles en psicología. Y en ese sentido, la intencionalidad del ser humano para Santo Tomás es múltiple. Claro, en primer lugar, tiene una intencionalidad cognoscitiva. Es decir, está hecho para conocer lo demás. Y es que se conoce intencionalmente. Esto es muy hermoso, porque conocer con esa intencionalidad es de alguna manera transformarse en el objeto conocido. Cuando yo conozco una pluma, un lápiz, un cuaderno, de alguna manera los hago míos, los asimilo. Claro, no físicamente, sino psíquicamente, psicológicamente, es decir, intencionalmente. Ahí están en mi interior y de alguna manera son yo mismo. Y esto todavía más hermoso en la otra intencionalidad, que es la volitiva o afectiva, la del amor, la del deseo, la del querer. Esto también es muy hermoso porque, dada la intencionalidad del ser humano, por esa intencionalidad, de alguna manera se convierte en el objeto querido o en la persona amada. Yo deseo un objeto. De alguna manera, mi deseo lo hace, lo asimila a mí mismo. Pero todavía más, cuando amo a otra persona, de alguna manera la hago mía, la llevo en mi interior, la llevo en mí, repito, no físicamente, sino intencionalmente, es decir, psíquicamente, mentalmente, la llevo en mí. Y esta es la idea de Santo Tomás, del ser humano, como núcleo de intencionalidades. Ahora, dadas esas intencionalidades cognoscitivas, o sea, de conocimiento, y volitivas, es decir, de deseo y de amor, allí viene también, viene la idea de Santo Tomás, que recupera de Aristóteles, de la vida virtuosa, las virtudes. Las virtudes son hábitos en la antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino. El hábito es una cualidad que formamos, sí, con el ejercicio, con la repetición de actos, pero la noción de hábito medieval, escolástica, no es tan mecanicista como la noción de hábito que tenemos en la psicología contemporánea, que nada más es repetir, 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 y se nos queda el hábito. No, para Santo Tomás, para los escolásticos, es algo que te cualifica, es algo que es tú mismo en tu interior. Por eso, el hábito era una cualidad difícilmente quitable. Claro, costaba trabajo formar el hábito, pero una vez hecho el hábito, ya no era fácil que se perdiera. Si yo tenía el hábito, por ejemplo, de hacer el bien, después ya no me costaba trabajo. Era difícilmente que lo perdiera, pero podía perderlo por abandono de actos, por dejar de hacer estas obras buenas, etcétera, etcétera. Y el hábito tenía dos clases, ya desde Aristóteles, pero también en Santo Tomás. El hábito bueno es la virtud. El hábito malo es el vicio. Por eso Santo Tomás contraponía luego las virtudes a los vicios que eran contrarios a ellas. Santo Tomás recobra la noción aristotélica de virtud, que es el término medio, el equilibrio proporcional, el término medio de una de las acciones. Por ejemplo, la acción era virtuosa, pero podía pecar, podía hacerse vicio, por defecto o por exceso. La virtud estaba, como decían, en el medio, hasta quedó como
refrán, la virtud está en el medio. Claro, no un medio equidistante de dos extremos, sino un medio más movedizo, un medio de, precisamente de equilibrio. El equilibrio sabemos que oscila. Un equilibrista a veces se mueve más para acá, a veces más para allá. Y esa es la noción de virtud que recupera Santo Tomás a partir de Aristóteles. Notemos que en la actualidad la noción de virtud ha vuelto. Por eso se tiene que incorporar de nuevo a la antropología filosófica. La noción de virtud en la actualidad reciente ha vuelto, por ejemplo, en la ética. Hay varios autores contemporáneos que plantean una ética de virtudes. Es decir, antes se dejaba de lado la noción de virtud, se perdió en el camino. Pero, curioso, en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, empieza a recuperarse. Se recuperó tanto en la filosofía analítica, es decir, anglosajona, como en la filosofía continental. En la filosofía analítica hay éticas de virtudes, por ejemplo, en Elizabeth Anscombe y en Peter Gitch, que curiosamente siguen a Santo Tomás. Los dos articulan su ética de virtudes siguiendo mucho a Santo Tomás. Otros siguen más a Aristóteles, como una amiga de Elizabeth Anscombe, la filósofa Philippa Foot, que también fue filósofa analítica, y sigue más a Aristóteles en esta ética de virtudes. Y muchos otros. Y en la filosofía continental, pues basta un ejemplo muy importante, muy conocido y reconocido, MacIntyre, Alasdair MacIntyre, que tiene un famoso libro, Tras la Virtud, After Virtue, donde dice que para salir un poco entre Kant y Nietzsche, elegía a Aristóteles, él. Por eso fue considerado como un filósofo neoaristotélico. Y MacIntyre, en ese libro Tras la Virtud, que After Virtue tiene hasta dos posibles traducciones, después de la virtud o siguiendo a la virtud, tras la virtud. Yo creo que más correcto sería este segundo sentido. Vamos tras la virtud. Vamos otra vez a recuperar el concepto de virtud. Y no solo en la ética, también se ha recuperado la noción de virtud, nada menos que en la epistemología. Hay toda una epistemología de virtudes, la más nueva, la más reciente, y está muy articulada en torno a Aristóteles, como lo hacía también Santo Tomás. Por ejemplo, en esta epistemología de virtudes está siendo muy cultivada en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hay todo un grupo ahí alrededor de Miguel Ángel Fernández que siguen la escuela, la teoría de uno que fue muy amigo mío, un filósofo cubano-estadounidense, Ernest Sosa, él, después también de un maestro que tuvo, que fue un filósofo analítico estadounidense muy grande, Roderick Chisholm, elaboran una epistemología de virtudes. Es decir, ya no se trata tanto de formar en el investigador, en el filósofo, que haga cadenas de inferencias, axiomas y teoremas, etcétera, no, sino que forme hábitos de investigación y de raciocinio. Por ejemplo, el hábito de una experimentación parsimoniosa, parsimonia en la experimentación, y sobre todo el lanzamiento de hipótesis adecuadas.
Y después, claro, claro está, también la virtud, el hábito de dar buenas argumentaciones para probar, para demostrar esas intuiciones, esas hipótesis o conjeturas que ha lanzado. Y todo esto ahora es muy reciente. Y se sigue mucho Aristóteles. En alguna ocasión, Ernie Sousa, este gran promotor de la epistemología de virtudes, él estaba en Brown University, ahora está en otra universidad, no recuerdo en cuál, pero iba mucho a filosóficas. Yo ahí lo conocí, lo traté, y alguna vez me dijo, ¿sabes cuál es el mejor libro de epistemología? ¿Cuál, Ernesto? La Ética Nicómaco. Qué curioso, un libro de ética, pero es que habla allí de todas las virtudes griegas que Aristóteles transmite a la Edad Media y la recupera Santo Tomás. Por ejemplo, Santo Tomás recoge estas virtudes para el ser humano. Recoge de Aristóteles virtudes intelectuales, llamadas también dianoéticas o teóricas, y virtudes prácticas o morales, también llamadas virtudes éticas. Virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas eran el entendimiento, la ciencia y la sabiduría. El entendimiento es intuitivo, rápido, directo y sobre todo inmediato. Por eso nosotros no somos animales intelectivos, somos animales racionales, porque a diferencia del entendimiento, la razón va poco a poco, como hormiga, caminando, tropezando, avanzando, con dificultad, con aridez. Por eso somos animales racionales, porque es como nosotros encontramos el conocimiento. Y así es la ciencia. La ciencia es el raciocinio. Si el entendimiento es el hábito de los principios. Es rápido, inmediato y hasta gozoso. Es como el eureka de Arquímedes. Lo encontré cuando se prende el foquito y captamos una verdad, un principio. En cambio, la ciencia es raciocinio. Es el hábito de las conclusiones, no de los principios, sino de sacar conclusiones y sobre todo basándose en causas. Por eso ya Aristóteles, y lo recoge Santo Tomás, la ciencia era conocimiento de las causas de los fenómenos que vemos. Y en las dianoéticas, la tercera y principal, era por supuesto la virtud de la sabiduría, pero esa estaba por encima del entendimiento y de la ciencia. El entendimiento y la ciencia se orientaban, se ordenaban a la sabiduría, porque la sabiduría era el conocimiento, en parte entendimiento y en parte de ciencia, pero superior. Del entendimiento era el conocimiento de los principios, pero de los primeros principios, la sabiduría. Por eso la sabiduría para Santo Tomás y para Aristóteles era la metafísica. Y también es el conocimiento, parecido a la ciencia, de causas, pero de las causas más elevadas, de las causas más fundamentales de todas las cosas, de todos los fenómenos. Y esas eran las virtudes dianoéticas o teóricas, cognoscitivas de Santo Tomás y de Aristóteles. Pero también estaban las virtudes morales o éticas, que eran ya desde Aristóteles, incluso desde antes. Se pueden encontrar en Platón y posiblemente ya se encontraban en los pitagóricos. Eran la prudencia, que es una virtud teórica, pero que tiene que ver con la práctica, la templanza, la fortaleza y la justicia. Estas cuatro virtudes importantísimas eran llamadas virtudes cardinales, porque cardo cardinis significa en latín gozne, lo que hace que casi hace como de pilar para sostener
un edificio. Ese era el edificio de las virtudes. Entonces, la prudencia es casi, por así decir, la puerta de las virtudes. Porque si la virtud consiste en tener sensibilidad para el término medio, para el equilibrio proporcional, la prudencia o frónesis para Aristóteles, la frónesis, la prudencia, es el sentido de encontrar ese término medio. La capacidad, es decir, de alguna manera la intuición, la astucia para encontrar el término medio de las acciones. Y también para encontrar los medios que conducen a un fin. Importantísima la noción de la prudencia. Por eso la prudencia era la puerta del edificio de las virtudes. Si no tienes prudencia, no puedes tener virtudes, porque las virtudes consisten en el término medio, y lo que nos capacita para encontrar el término medio de la acción y de las finalidades es la prudencia. Es el sentido del equilibrio proporcional. Y esto a mí me gusta mucho porque el propio Aristóteles, en el libro sexto de la Ética Nicómaco, y Santo Tomás, en toda la parte de la segunda parte de la Suma Teológica, habla de la prudencia y de las virtudes como un organismo, es decir, una armonía perfecta que tienen entre ellas. La prudencia es, para Santo Tomás y ya para Aristóteles, el sentido de la analogía, porque analogía en griego significa proporción. Fue lo que los latinos tradujeron como proportio. Es el sentido de la proporción. La virtud es proporción, es término medio, equilibrio proporcional. Por lo tanto, es analogía. Por eso a mí me encanta la noción de analogía. Sabemos también en la siguiente virtud, que es la templanza. La templanza es, otra vez, el equilibrio proporcional, la proporción, la analogía, ¿no?, el equilibrio, el término medio, en la satisfacción de las necesidades naturales. Comer, beber. Es bueno comer, pero con templanza. La virtud de la templanza te enseña a comer bien, incluso a disfrutar de una buena comida, pero con templanza. Y también el beber. Es bueno beber, es agradable beber vino, pero la virtud de la templanza te hace templado, temperado, te da temperamento para poder equilibrar esas fuerzas que están actuando en ti y que te pueden llevar a la desproporción y entonces al vicio. Es muy importante la templanza. Además, la templanza, como lo ha resaltado un filósofo moral y del derecho muy reciente, Norberto Bobbio, le asignaba a la templanza una función también social. Porque si hemos dicho que la templanza es el equilibrio proporcional de la satisfacción de las necesidades como comer y beber, también es dejar algo para los demás. Pensar en los demás. Cuando comemos únicamente pensamos en nosotros. Pero para Norberto Bobbio, que recoge esta virtud aristotélico-escolástica, la templanza, le da un sesgo, un carácter social, incluso político. Es pensar en los demás. Dejar algo para los demás. No que cuando vas a comer o a cenar, y si llegas un poco tarde, ya no hay nada. Se acabó. Nadie pensó en dejar algo para el que llegara un poco más tarde. Y después viene enseguida la virtud de la fortaleza, que es muy importante también porque es para aguantar la dificultad y para lanzarse en lo que es difícil. Soportar y aventarse. Soportar la dificultad. Porque muchas veces vamos a necesitar la virtud de la fortaleza, nos dice Santo Tomás, para aguantar, para tener aguante en el sufrimiento, en las dificultades, etcétera, etcétera.
pero también se necesita la virtud de la fortaleza para lanzarse a actuar. Porque miren, la proporción, el equilibrio proporcional, como dije antes, no es un equilibrio estático, es dinámico. Y a veces necesitas lanzarte para hacer algo. Y ahí se necesita la fortaleza que nos ayuda cuando algo es arduo, cuando algo es difícil de conquistar. Y finalmente está la justicia. Son prudencia, templanza, fortaleza y justicia. La justicia también es otra vez analogía. Igual que la prudencia, es sentido de la proporción. La templanza, es sentido de la proporción en las necesidades naturales. En la fortaleza, porque es sentido de la proporción para acometer lo que es difícil o para soportar lo que tiene de sufrimientos la vida. Y en la justicia también es dar a cada quien la proporción que le toca. En otras palabras, se decía concederle, respetarle a cada quien el derecho que le toca, su propio derecho. Lo podríamos traducir y decir que es respetarle a cada quien la proporción que le toca. De modo que ustedes ven la proporción en todas las virtudes, es la analogía. Las virtudes son los análogos, las analogías puestas en práctica, hechas carne de uno mismo. La justicia tiene tres especies. La justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. Y las tres clases de la justicia son como la justicia misma, analógicas, es decir, proporcionales. La justicia conmutativa es la de los individuos, la de los contratos, la de las transacciones, por ejemplo, comerciales. Cobrar lo que es justo y pagar lo que es justo. Esa es la conmutación, justicia conmutativa. Pagar lo que es proporcional y cobrar lo que es proporcional. La noción de proporción, la noción de analogía. Como ustedes ven, es una filosofía muy analógica. Un pensamiento completamente analógico, el que encontramos en Aristóteles y Santo Tomás. Y lo mismo se ve en la justicia distributiva. Si la conmutativa era entre individuales, entre individuos, la distributiva es entre el Estado y los individuos, porque el Estado tiene que distribuir cargas y cargos entre los distintos ciudadanos y tiene que tomar en cuenta el mérito, el trabajo que hace cada quien, la capacidad de cada quien, porque si no sería injusto. Es lo que los profesores hacemos al calificar. Pedimos un trabajo escrito, recibimos varios, algunos están muy bien hechos, otros están hechos prácticamente sin esfuerzo, malos. Pues no podemos dar la misma calificación a todos. Tenemos que jerarquizar, que eso es la analogía de atribución. Y calificamos a unos más, a otros menos, a otros menos, a otros menos. En ese sentido, otra vez está presente la analogía de atribución está en la justicia distributiva. Allí se puede cometer injusticia. Si no tomas en cuenta los méritos de las personas, nadie va a hacer nada. Nadie se va a querer comprometer a nada, porque le va a dar lo mismo. Van a darle a todos por igual. Y eso sería, para en este caso de la atribución, de la distribución, una injusticia. Yo tengo que tomar en cuenta quién trabaja más. Tengo que tomar en cuenta quién tiene más capacidades. Todo esto, desde Aristóteles hasta Rawls, John Rawls, la filosofía política de John Rawls, basada en la justicia, nada más añade que lo de las capacidades. Casi, casi dice, es pura suerte.
A unos les tocó más capacidad, a otros menos. Hay que darles más a los que tienen más capacidad y menos trabajos, cargos, etcétera, a los que tienen menos capacidad. Y es curioso, porque en la antigüedad e incluso en la Edad Media, el más necesitado tenía más derecho a que se le diera más, no al que ya tenía, era rico, era pudiente, etcétera, etcétera. No, se tomaba en cuenta. Los mismos romanos decían, la necesidad engendra derecho. Es decir, el necesitado tiene más derechos que los otros. El pobre es algo que hemos olvidado, algo que no se practica en la actualidad. Y la justicia legal, ya decía, son tres tipos de justicia. La conmutativa, la distributiva y la legal. Porque, miren, en la actualidad se suele añadir la justicia social. Pero es la misma distributiva, incluso tiene un poco de todas. Por eso, como no estaba propiamente en Aristóteles y Santo Tomás, dejo de lado la justicia social y me centro en la justicia legal, que también le llamaban justicia general. Y es la que se da a través de los jueces, en los juzgados, en todo la impartición de la justicia, como le llamaban. También aquí otra vez la analogía, igual que en la prudencia, igual que en la templanza, igual que en la fortaleza, igual que en la justicia conmutativa y distributiva, porque era sentido de la proporción que debe tener el juez para no tomar en cuenta, no hacer acepción de personas, sino tener equilibrio proporcional para pobres y ricos. Inclusive también para los transgresores. Hay derechos humanos que tiene el asesino, ¿verdad? Es algo que un gran amigo mío que acaba de morir, Sergio García Ramírez, fue especialista en derechos humanos de los transgresores. Es decir, la justicia legal también es proporción. Es guardar la proporción frente a las partes que están en litigio. Y no favorecer a algunas, porque muchas veces se ve que se favorece al que tiene dinero y se menosprecia al pobre. O muchas veces también se tiene acepción de personas con respecto a algunos. Y eso también es injusticia que se hace en la justicia legal o general. Y de Santo Tomás y Aristóteles mismo aplicaban muy bien todas estas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la templanza se daba en la línea del apetito concupiscible. Todos tenemos un apetito concupiscible y un apetito irascible. Para el apetito irascible estaba la fortaleza, porque el apetito concupiscible era dado a los placeres. Y la virtud de la templanza lo templaba, lo temperaba, lo equilibraba para hacer bien lo que necesitaba de comer, beber, etcétera, etcétera. Y el apetito irascible era el apetito de hacer cosas, incluso de enojarse, pero era otra vez templado por la fortaleza que daba la capacidad para poder soportar sufrimientos, dolores, tristezas, dificultades, etcétera, y también para acometer empresas que necesitamos hacer. Entonces, vean ustedes cómo era todo un organismo, el de las virtudes que tejía Santo Tomás. Por eso llega a decir que hay una armonía entre las virtudes que se suponen para el ser humano. Y de esta manera vertebraba también la ética. La ética de Santo Tomás era, por supuesto, de virtudes, igual que la de Aristóteles, y la que les he dicho que vuelve a renacer tanto en filósofos analíticos como también en filósofos continentales como MacIntyre. Y curioso, la virtud ha vuelto también a la pedagogía,
Además de ética de virtudes, epistemología de virtudes, hay pedagogía de virtudes. Es decir, ya no se trata de enseñar a los alumnos contenidos como si fueran costales o saquitos que llenamos de arena o de granos o lo que sea, sino educir, que eso es lo que significa educar, eduquere, educere, sacar de ellos hábitos buenos que sean virtudes. Virtudes para conocer y virtudes para actuar, es decir, formar en ellos tanto las virtudes dianoéticas como las virtudes éticas o prácticas o morales. Y de esto ya simplemente Santo Tomás nos da igualmente todo un edificio de ética, en la segunda parte de la Suma Teológica, es interesantísima. Ya allí encuentra Santo Tomás muchas virtudes que son necesarias para el ser humano. Por ejemplo, también ha vuelto, se me olvidaba, ha vuelto la noción de virtud a la política. Ahora está muy presente una corriente de filosofía política que se llama republicanismo. Y en el republicanismo se trata de fomentar virtudes cívicas, le llaman así, virtudes cívicas, que son, por ejemplo, la virtud de no conformarse con el bien individual, personal mío, sino el bien común. Es decir, tratar de que haya bien para todos, no nada más mi propio interés, sino el interés de los demás, el bien común. Tratar, por ejemplo, también de ser solidario. Tratar de ser tolerante. Tratar de participar en las votaciones, en las discusiones públicas, en todo lo que puede ayudar al buen funcionamiento de la polis o estado o ciudad, la política. Son virtudes cívicas que también ha vuelto la noción de virtud en la política, en la filosofía política, en el republicanismo. Y allí otra vez brilla la noción de analogía, la noción de proporción. Analogía, repito, es proporción. Y el sentido de la proporción se necesita en el civismo como virtud cívica, porque tenemos que concederles a los demás lo que es propio de ellos, su proporción, y tratar de ser tolerantes, respetuosos con el otro, por ejemplo, respetar otras religiones, respetar otras ideologías, respetar a las personas, sencillamente. Y de eso se están nutriendo los derechos humanos. Y esto Santo Tomás lo lleva también a la teología. Es a lo que paso finalmente. En la teología, Santo Tomás pasa de la moral, de la ética, que, como les decía, es una ética de virtudes. Tiene tratados preciosos de lo que son las virtudes, virtudes humanas, pero también pasa a las virtudes que son propias de la religión, que son las virtudes teologales, por ejemplo, que son tres, y les da un tratamiento muy extenso Santo Tomás: la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer lo que no se conoce con claridad. Porque muchas veces se habla, demuéstrame la existencia de Dios. Caray, si se pudiera demostrar, no habría fe, no era necesaria la fe. Sería una consecuencia científica. Pero más bien, el conocimiento de Dios, y yo pienso que el acercamiento a la existencia de Dios se da por una experiencia personal, una experiencia interna, una experiencia propia, difícil muchas veces de transmitir. Es curioso, esto lo veía así, alguien que no fue, parece ser que no fue creyente, pero que vivió siempre como si fuera cristiano, era el genial Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein nació en una familia judía y cristiana, ya eran asimilados en Viena, pero siempre siguió el evangelio. Wittgenstein
a través de Tolstoy, que lo había puesto en un librito muy especial, muy hermoso, y lo practicaba, aunque nunca se supo si era creyente o no. Sin embargo, Wittgenstein hablaba separando demasiado el decir y el mostrar. Y lo ejemplificaba de esta manera. Una cosa es el decir, otra cosa es el mostrar. Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que solamente se pueden mostrar. Y para él, lo religioso únicamente se podía mostrar. ¿Qué es tener fe para Wittgenstein? Tener un sentido en la vida. Santo Tomás va más allá. Para Santo Tomás, la fe es un don, es una gracia, es algo recibido por Dios. O sea que tiene fe el que Dios se lo concede, no hay más. Y por más que al que no tiene fe, yo lo he visto, por más que trates de hacer demostraciones de la existencia de Dios, no le llegan. Bueno, una vez incluso me dijeron, prueba, pero en el pizarrón. A mí no me dice nada, no me hace creer. Entonces, para Santo Tomás, la fe, la esperanza y la caridad. La fe, como digo, era aceptar lo que no está claramente concebido, porque de Dios nunca vamos a tener plena certeza. La esperanza era también, para Santo Tomás, muy importante, otra virtud teologal. La esperanza era con respecto al fin de la vida. Era tener el deseo y la seguridad de ir al reino de Dios, a lo que llamamos el cielo, que quién sabe qué será, pero es la dimensión, digamos, a la que pasamos cuando morimos. Es la esperanza, es la visión de Dios, el tener ese acceso a la visión de Dios. Y la caridad es el amor. Claro, un amor muy exigente. La caridad es el amor cristiano, que no se reduce al amor humano. Por eso también Santo Tomás decía que la fe, la esperanza y la caridad únicamente por un don de Dios, por gracia divina, se puede recibir. Porque la caridad, como lo dice San Pablo en una epístola que siempre se lee en las bodas y que poco acaso se les hace, el amor todo lo perdona, todo lo recibe, todo lo acepta, todo lo disculpa, el amor no tiene envidia, el amor, ese sería el amor cristiano, muy por encima del amor puramente humano. A base de amor humano no se llega a tanta perfección. Y de esta manera Santo Tomás articula las virtudes teologales, que se llaman teologales porque tienen que ver con Dios, principalmente con Dios, también con el prójimo, por ejemplo, la caridad, ¿no? Pero sobre todo, la fe es creer en Dios. La esperanza es esperar que después de la muerte va uno a entrar al reino de Dios, al paraíso. Y la caridad, antes que nada, es amar a Dios, porque gracias a que amas a Dios, puedes amar a tu prójimo, no la inversa. Aunque también San Juan en su carta dice, si tú no amas a tu prójimo, no te voy a creer que amas a Dios a quien no ves. ¿Ah? Y también la caridad es amar sencillamente al hermano, al semejante. En este caso es el análogo. Y también Santo Tomás incorpora lo que llamamos las virtudes cardinales, pero a nivel teológico, que son también la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, expuestas en la segunda parte, segunda secunde, de la Suma Teológica. Nada más que les da un aspecto teológico, un aspecto religioso. Es decir, soy prudente gracias a que Dios me está moviendo en ese ámbito. Soy templado porque también tengo la gracia de Dios que me hace tener esa templanza, ese equilibrio proporcional, como en la fortaleza y en la justicia. Por eso ustedes ven, todas estas virtudes para Santo Tomás se reciben por la gracia,
Gracia significa gratis, es decir, como un don que da Dios. Y la gracia es el organismo espiritual que tenemos. La gracia se recibe en el bautismo. La gracia la confiere Dios, como digo, gratuitamente, por su benevolencia. Y Santo Tomás allí dice, ya que tenemos un organismo espiritual que nos da la gracia por el bautismo, vienen las virtudes. Virtudes teologales y virtudes cardinales. Virtudes teologales porque, por ejemplo, sin fe no hay nada de lo demás. La fe es el comienzo. Por algo también el sacramento primero es el bautismo. Después del bautismo vienen todos los demás. Pero si no hay bautismo, si no hay fe, no tiene caso hacer todo lo demás. Y hay algo que completa, que añade Santo Tomás a las virtudes, que él les llama los dones del Espíritu Santo. Bueno, así son llamados en la teología católica, ya desde las epístolas de San Pablo. Los dones del Espíritu Santo son refuerzos de las virtudes. Es decir, si ya las virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad, como las cardinales, pero también teológicas, prudencia, templanza, fortaleza y justicia, nos hacen actuar bien, nos hacen amar al prójimo, amar a Dios, hacer obras de misericordia. Mucho más los dones del Espíritu Santo, mucho más refuerzan y hacen que adquieran un nivel superior las virtudes. Por ejemplo, la virtud de la fe, a la virtud de la fe le corresponde, la anima, la refuerza, el don del Espíritu Santo llamado entendimiento, que es la intuición, la comprensión muy especial de los misterios del cristianismo. Son los dogmas. Dogma significa simplemente contenido doctrinal. Ya ven que ahora dogma parece palabra mala. No, es el contenido. Y el don del Espíritu Santo del entendimiento que caracteriza, que refuerza a la virtud de la fe, es la que hace que entendamos, que comprendamos lo más que podemos humanamente esos misterios de la religión cristiana. Eso es lo que es un refuerzo de la virtud de la fe. Ya la fe nos hace aceptar lo que no comprendemos, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo va a comprender la razón? ¿Cómo va a entender uno que son tres en uno? Son tres, pero no son tres dioses, sino tres personas en un mismo Dios, o Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Eso no lo entiende la razón. Únicamente la fe y apoyada por el don del entendimiento. El entendimiento, el don del entendimiento, es otro hábito que llega a caracterizar a la virtud de la fe y la hace más brillante, más luminosa, incluso con un gozo, no únicamente el conectarse con ese misterio, sino disfrutarlo, gozarlo. Y después la esperanza, a la virtud de la esperanza, le corresponde el don del Espíritu Santo de ciencia, que no es la ciencia humana. Ciencia, en este sentido, teologal, teológico, de don del Espíritu Santo, es darse cuenta de que las cosas materiales no sirven, de que la vida se acaba, de que mejor hay que enriquecerse, más que de dinero o de bienes, enriquecerse de obras buenas, porque es lo que va uno a presentar cuando comparezca ante el juez supremo. Por ejemplo, la que tuvo mucho este don de ciencia fue Santa Teresa de Jesús, que suspiraba por el cielo y le parecía deleznable todo lo que había en la tierra. Recuerden ese hermoso poema que dice que muero porque no muero, que tenía ganas de morir, no porque fuera suicida ni por un impulso enfermizo, etcétera, sino porque ya tenía la esperanza de encontrarse con el amor de su vida, que era Dios.
Esa es la esperanza y ese es el don de ciencia. Es el tener una ciencia oculta, una ciencia misteriosa que nos hace despreciar todo lo que tanto adoramos. Adoramos el dinero, adoramos el placer, adoramos la fama, adoramos el prestigio, adoramos todo eso. El santo, el de veras místico, lo ve como deleznable, lo ve como algo que no sirve, que no se va a llevar nada para allá. Cuando dice Santo Tomás, cuando lleguemos a ese tribunal supremo del Creador, pues no vamos a llevar ni doctorados, ni riquezas, ni premios, ni títulos, ni nada. Vamos a llegar, ahora sí valga la expresión, desnuditos, sin nada, para presentar. Únicamente, como dice el Evangelio, se te va a preguntar, ¿qué hiciste por los demás? ¿Qué hiciste de obras de caridad y de misericordia? Mira, a la caridad te corresponde el don de sabiduría, un don del Espíritu Santo llamado también la sabiduría, porque es una sabiduría mística, es decir, misteriosa. Qué curioso, fíjense ustedes, la mística, más que estar en la ciencia o en el entendimiento, es la sabiduría suprema, es la contemplación, es ya el conocimiento profundo, lo más que se puede humanamente, de los misterios del cristianismo. Esta sabiduría únicamente, pues la vemos por ejemplo en Santo Tomás, que también escribió de todos los misterios y contenidos dogmáticos del cristianismo. Y las demás virtudes, las virtudes cardinales, tienen también el don del Espíritu Santo que a cada una las fortifica y las plenifica, las perfecciona. A la prudencia le corresponde el don del Espíritu Santo que es llamado el consejo, porque es propio del prudente saber aconsejar y aconsejar bien. Hay gente que uno dice, caray, tengo que visitar a fulano y preguntarle porque qué buenos consejos da, qué consejos tan atinados da. Y eso también es un don. Va más allá de la prudencia. Si el prudente ya es bueno para orientar en la vida a los demás, el que tiene el don de consejo, pues es el counseling más perfecto que se pueda imaginar en todos los aspectos. La templanza, la virtud de la templanza tiene como propio el don de temor de Dios, el don de temor, pero no es miedo. Se le ha llamado temor de Dios porque así aparece en la Biblia. El que tiene temor de Dios es amado por Dios, etc. Es el respeto, es un amor respetuoso. Es decir, tener miedo a ofender a Dios. Había un vicio del que hablaban algunos santos, que era el vicio de la presunción. De presumir que Dios me quiere tanto que aunque haga los peores pecados, Él me va a salvar. Entonces no hay que presumir, no hay que tentar a Dios. Hay que tenerle respeto. Y ese respeto es lo que se decía con el temor de Dios. No miedo. Es amor respetuoso, un temor amoroso o un amor respetuoso. El temor de Dios. Y a la fortaleza, a la virtud de la fortaleza, también tenía como don, otro don también llamado fortaleza, pero que era ya para la virtud heroica. Por ejemplo, los mártires. Uno no se puede imaginar cómo los mártires dieron su vida por el Evangelio en las persecuciones de todos los siglos, desde el Imperio Romano hasta muy recientemente todavía hubo mártires cristianos y que daban su vida hasta con alegría. ¿Qué se le ocurre? Es que era algo sumamente milagroso, algo ya no solamente la fortaleza como virtud, sino la fortaleza como don del Espíritu Santo.
pero era algo también que se necesitaba para la justicia. La virtud de la justicia tiene el don de piedad, que es algo también que de alguna manera pertenece a hacer justicia a Dios. Es decir, a tener una actitud justa con Dios, es la piedad. Entonces, yo creo que esto es una gran enseñanza de Santo Tomás. Y ya únicamente voy a hablar, lo poco que me queda, unos minutitos, de lo que nos enseña Santo Tomás para la actualidad. Es decir, ¿qué tendría que hacer el tomista de hoy? Porque Santo Tomás, pues no es nada más para que lo veamos como si fuera algo de anticuario, de antigüedad, algo de museo, sino que nos dice muchas cosas para la actualidad. Y con eso voy a terminar. En la conexión con la vida ordinaria, para Santo Tomás, nos dice que es más importante la gracia ordinaria que las gracias extraordinarias. Las gracias extraordinarias eran hacer milagros, levitar, tener visiones. Todo eso no hay que desearlo, decía Santo Tomás, sino vivir la gracia de todos los días, el trato con los demás. Porque ese era lo fundamental. Era constituirse una personalidad moral, buena, una naturaleza buena, que después la gracia sobrenatural la iba a revestir para hacerla prosperar mucho más. Santo Tomás, en ese sentido, nos dice que es importantísima la vida ordinaria, los aspectos que podríamos incluso llamar profanos en relación con la gracia, son abarcados por la gracia misma para que tengamos una receptividad, una disposición que haga lo más fructífera que se pueda su presencia. Allí se tienen que vivir todas las virtudes, tanto naturales o humanas, como espirituales o teológicas. Con esto se ve la importancia que tiene para Santo Tomás la construcción de una vida buena, virtuosa, tanto a nivel natural o humano, como sobrenatural o teológico, es decir, psicológicamente y espiritualmente. Muchas veces la gracia ha tenido que superar deficiencias psicológicas, pero nos coloca en un nivel mayor. La gracia se manifiesta en la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo en la caridad. Es la vida de caridad que se distiende como respeto, solidaridad y justicia, la que da testimonio de esa fe, porque como dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe, pero no tienes caridad, no te creo. Muéstrame tu fe con la caridad que tienes, con los actos, con las obras buenas. Tanto en la vida social más restringida como en la familia, por ejemplo, en la misma familia se empieza a vivir esto, en los grupos de trabajo, en otras comunidades, en toda la vida social, por amplia que sea, nacional e internacional, en distintos ámbitos, tenemos el compromiso de la caridad, de vivir haciendo el bien a los demás. Por eso, después de haber exaltado la vida intelectual y espiritual de Santo Tomás, únicamente deseo señalar el papel del tomista actual frente a los retos de nuestro tiempo. Una de las luces para hacerlo es el documento que los papas nos han dado, por ejemplo, Fides et Ratio. Pero también, en un primer momento, es la importancia del diálogo con otros pensamientos, con otros sistemas, con otras tendencias, incluso con otras religiones. El diálogo con otras tendencias filosóficas tendrá como resultado la renovación y la puesta al día de la doctrina tomista. En la línea de la filosofía analítica, por ejemplo, está la dimensión de la filosofía del lenguaje, llamado pragmática, y en la línea de la filosofía posmoderna está la hermenéutica, que es el lenguaje común de nuestra cultura.
se hace insistencia en el tópico de los beneficios que el tomismo puede hacer a la hermenéutica. Esto me gusta en esa encíclica de Fe y Razón, porque a mí me interesa mucho la hermenéutica. El hecho es que la hermenéutica reciente está muy inclinada a un crudo relativismo, que yo llamo equivocismo, o a un reduccionismo científico excesivo, que yo llamo univocismo. Y el tomismo puede abrir otro camino. Se está señalando hacia una hermenéutica analógica, a saber, un instrumento interpretativo basado en el razonamiento analógico e incluso tendiendo hacia una racionalidad analógica. Esta renovación en la hermenéutica, lograda a causa de que la integración del tomismo puede reflejarse en una conciencia más profunda del carácter analógico de la metafísica o ontología, hasta el punto de señalar a una metafísica más significativa para nuestro tiempo, que rechace la metafísica rígida de la modernidad, que fue unívoca, y también rechace la posición demasiado nihilista y relativista frente al ser de la posmodernidad, que es equívoca. En la epistemología, eso repercutirá en una actitud más atenta al objeto de las ciencias, que comanda su método, de un modo muy analógico. En la ética o filosofía moral, significará el renacimiento de la teoría de las virtudes, que funcionará como un camino para salir del impasse de una ética de leyes y otra de puramente situaciones. En la teología también, el concepto de la analogía tomista evitará muchas desviaciones que se han dado, tanto por defecto como por exceso. Se trata de tener equilibrio para llegar a un tomismo analógico, ni unívoco ni equívoco. Esto significa evitar el ostracismo y favorecer la autocrítica. Podemos llamar a esto un tomismo icónico, pero no uno idólico o idolátrico. Es decir, el tomismo no es para adorar a Santo Tomás como ídolo, sino seguirlo como si fuera un ícono al servicio de la humanidad. Es decir, se llegará a un tomismo verdaderamente analógico, dentro de esa teoría tan importante dentro del mismo. No un tomismo unívoco, repetitivo y dogmático, pero tampoco un tomismo equívoco, con las aristas demasiado desdibujadas por la incorporación demasiado iranista de elementos de esas otras corrientes, sino un tomismo analógico que sepa atender a las críticas que pueden provenir de otras corrientes, pero sin perder su identidad propia de una manera dúctil, pero firme, es decir, no rígida ni tampoco evanescente. Es decir, un tomismo serio, pero abierto. Un tomismo abierto, pero serio. Eso es lo que yo llamaría un tomismo analógico. Y eso es lo que trato de que llegue esa propuesta mía de una hermenéutica analógica que ya quiero convertir totalmente en una filosofía analógica. Llego a mi conclusión. Hemos visto cómo Santo Tomás piensa su doctrina espiritual para ser aplicada en la vida cotidiana, normal, incluso sencilla, de todos los días. Relega las gracias extraordinarias y únicamente pide la gracia ordinaria, la que nos lleva adelante en cada día, en el despliegue que esta encuentra en las virtudes y los dones del Espíritu Santo. De esta manera se nos manifiesta la riqueza de la doctrina espiritual de Santo Tomás de Aquino, proyectada para iluminar al hombre en su acción directa e inmediata sobre el mundo y las cosas, en el trabajo, el estudio y los demás menesteres de la vida ordinaria. En esta vida ordinaria, en la que el hombre se santifica, haciendo lo que tiene que hacer, pero además integrándolo a la dimensión de lo espiritual. Es así como Santo Tomás considera que la santidad se recibe de Dios y se ejerce en las actividades cotidianas y sencillas de cada día con los demás, con nuestros semejantes, con nuestros análogos. Y respecto de la renovación del tomismo en nuestro tiempo, sobre todo en filosofía, resulta clara la exigencia de un mayor diálogo
con las corrientes actuales filosóficas, tanto con la filosofía analítica como con la filosofía posmoderna, por ejemplo, para ejercer una autocrítica a la luz de ellas. De esta manera se tendrá un tomismo analógico que creo yo que es lo que se está necesitando en la actualidad. Y ya llego al término del tiempo que me han asignado y les agradezco mucho su atención. Doctor Beuchot, muchísimas gracias por su excelente conferencia llena de sabiduría. Hay excelentes comentarios en las personas que se encuentran conectadas al canal. Y mientras te van dando más preguntas, quisiera hacer algunos anuncios a las personas que están conectadas para dar paso a las preguntas y sus respuestas. El primer anuncio que queremos dar es que la red de la Quinate va a ofrecer un curso de latín en su nivel básico gratuito. Para ello, le recomendamos a las personas que estén interesadas y que vean el canal escribir al redelaquinate@gmail.com. Repito, el correo es redelaquinate@gmail.com. Bueno, dispénsame, Juan, es que estoy dando una conferencia por Zoom. Ya ahorita vienen las preguntas. Oye, adicionalmente, mira, el 7 de marzo, Lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que sea conveniente que participe por Zoom mañana? El 7 de marzo, en conmemoración de los 750 años entonces me conecto fallecimiento mañana. De Santo Tomás de Aquino, la red de la Quinate iniciará un club de lectura de la Suma Teológica. Entonces también esperamos que escriban al correo en mención para poder hacerles llegar el link de conexión para el proceso de lectura. Ese se hará todos los jueves a partir del 7 de marzo de 4 a 6 de la tarde. Entonces, están cordialmente bienvenidos para que asistan a este club de lectura. Está abierto a todas las personas, no es exclusivo de investigadores o estudiosos o académicos del pensamiento escolástico, sino cualquier persona que desee hacerlo puede conectarse a este club. Recuerden, jueves a partir del 7 de marzo de 4 a 6 de la tarde. Y también les recuerdo el horario del curso de latín. El curso de latín comenzará el 6 de abril. Se hará todos los sábados de 9 a 11 de la mañana durante 8 semanas. Estará en el mes de abril y en el mes de mayo. Y también, pues, cualquier iniciativa nueva que tengamos, pues la informaremos oportunamente. Los invito a diligenciar el forms de asistencia que aparece ahí en el canal de YouTube para tener también sus datos y poderles hacer llegar la información correspondiente. Y también, pues, les agradecemos seguir desarrollando preguntas con relación a la excelente conferencia del doctor Mauricio Beuchot. Ya daremos paso entonces a la sesión de preguntas. Muy bien, doctor. Habilita su micrófono, por favor. Ya, ¿verdad? Ya se oye. Muy bien, ya. Pregunta Vladimir Bartolo Navarrete. ¿Por qué, si la humanidad ha evolucionado en temas como la comunicación, las redes y los medios tecnológicos, ¿por qué no ha cambiado o poco ha cambiado la forma de enseñar? Sí. Mire, yo creo que es por esta lucha que hay entre lo analógico y lo digital. Lo digital nos está deshumanizando y estamos perdiendo nuestro carácter analógico. Fíjese, Eduardo, alguna vez me pasaron un cachito de una entrevista de una pedagoga colombiana que me atacaba. No sé si alguna vez le platiqué. Le decía, yo no estoy de acuerdo con ese Mauricio Beuchot de una hermenéutica analógica. No, una hermenéutica digital. Si los niños no quieren leer, que no lean, que nada más jueguen. Pues eso va a deshumanizar la enseñanza. Yo tengo un sobrinito que todo el tiempo está con el
teléfono jugando y no le conozco la cara. Oye, hijo, sí, tío, y así me ve, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo, mire, hay un filósofo, usted creo que lo conoce, un alumno mío muy, muy genial, que es Carlos Oliva, de la facultad. Carlos Oliva. Él tiene un artículo que se llama Sujeto analógico o sujeto digital. Y nos dice cómo se está deshumanizando el ser humano en la actualidad por perder su analogicidad y únicamente pasarse a lo digital. Entonces, casi, miren, esta pregunta es muy buena. Casi me hace decir que el ser humano es un animal analógico. Y le agradezco esa pregunta a la persona. Muy bien, doctor. Sonia Patricia Silva Vargas afirma lo siguiente. Qué importante es volver al contexto desde Santo Tomás al retomar el bien común en un momento de nuestra historia en donde tenemos una incidencia significativa, al individualismo. ¿Qué comentario le merece eso? Sí, no, eso es también muy importante, porque de hecho, fíjese que para Santo Tomás, le diría yo a esta persona, para Santo Tomás, el político tiene que conocer y comprender el bien común de la sociedad que va a regir. Y yo le aseguro que nuestros políticos no saben nada del bien común, saben de algunos bienes particulares, pero no saben cuál es la totalidad del bien común, que es la vida virtuosa. Deberían de luchar por promover estas virtudes cívicas que yo he mencionado, porque esas son las que tienden al bien común y no nada más al interés personal. Y agradezco mucho esa intervención. Gracias, doctor. Rodrigo Carvajal dice lo siguiente: podemos pensar que todas las virtudes son naturales en su origen, pero que necesitan el perfeccionamiento de la gracia. ¿En qué consistiría este perfeccionamiento que les añade la gracia? Ah, sí, también es buena esta intervención, porque mire, hay una frase de Santo Tomás que dice que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Es lo que está preguntando esta persona. En este sentido, pienso yo, la gracia tiene poco que hacer en un individuo naturalmente malo. ¿Sí? Si no tiene la mínima virtud, por ejemplo, de la generosidad, siempre va a ser un tacaño, por más que le llegue la gracia. Si no tiene la virtud de la humildad, siempre va a despreciar a los demás, por más gracia que le inyecten en el bautismo, ¿eh? Entonces, por eso, fíjese qué extraordinaria proporcionalidad da Santo Tomás a lo natural y a lo sobrenatural. La gracia supone la naturaleza. Sí, la sobreleva y la perfecciona, pero si no hay nada de perfección natural, no trabaja más que en balde. La pobre gracia, digo. Gracias. Muy bien, doctor. Otra pregunta de Rodrigo Carvajal. ¿Se puede alcanzar a poseer plenamente una virtud de manera puramente natural sin necesidad de este auxilio sobrenatural? Se refiere a la gracia. Sí. No, ahí es donde Santo Tomás dice que, claro, depende de lo que entienda usted por perfección. Y esa pura perfección humana, claro. Pero la perfección espiritual es a lo que Santo Tomás se refiere como virtud heroica. Muchas veces la virtud es muy exigente a nivel de virtud heroica y ahí no alcanza la virtud natural. Poco se sabe de estos que decían que santos paganos, ¿verdad? Como Sócrates. Pero Sócrates no dio su vida por los demás. Sócrates no dio su vida para más que para enseñar, por ejemplo, ¿verdad? Pero su martirio no fue en aras de un ideal superior. Lo mataron porque no quedaba de otra, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, más bien yo diría tuvo fortaleza, pero le faltó ese don del Espíritu Santo de la fortaleza que tuvieron los mártires, que hasta iban cantando y gozosos a las fieras o a las llamas. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿por qué es tan importante el concepto de participación en Santo Tomás? ¿Qué influencia tiene la visión de la participación que propone Platón en el pensamiento del Aquinate? Sí, no, claro que sí, por supuesto, claro. En Santo Tomás
ya sabe usted que sería a través de los neoplatónicos, no tanto de Platón, porque ya había la mediación de Plotino, Proclo, todos los, ellos hablaban de participación. Y de hecho hay un gran tomista, Cornelio Fabro, que es el que le da la mayor importancia a la noción de participación en Santo Tomás. Fíjese, por ejemplo, él dice que gracias a esa noción de participación se puede entender la noción de analogía, porque el ser es participado en diferentes niveles, se participa de Dios en las criaturas de diferentes niveles, la piedra, la planta, el animalito y la persona. Bien, doctor. Hacía alusión en su intervención a Averroes. Sí. ¿Cómo responde Santo Tomás a la visión averroísta de Aristóteles? Sí, claro, mire, había una cuestión. Sabemos que Aristóteles fue recuperado a través de los árabes, pero los árabes los recobraron a través de otros cristianos que había por esos medios, ¿no? Y sin embargo, tenía muchas corrupciones el texto, muchas cosas, y sobre todo, ya en el propio Aristóteles había algunas cosas que no estaban claras. Por ejemplo, la noción del intelecto agente. El intelecto agente, cuando uno muere, decían algunos, se reintegra a un único intelecto, es como divino, no sé qué. Y la fe católica dice, no, cuando uno muere individualmente, personalmente, ¿verdad?, va uno con Dios y no se fusiona con él, eso es panteísmo. Que recuerde, el panteísmo estaba en el neoplatonismo. Y por eso Santo Tomás, mucho del panteísmo llegó a los árabes, incluso en Avicena también, no estaba claro, en Averroes mucho más. Entonces, la labor de Santo Tomás fue como quitar esas cosas que los islámicos añadieron al texto aristotélico. Y era muy sagaz, fíjese, por ejemplo, Santo Tomás se dio cuenta que ese libro, el famoso de Causis, de las causas, no podía ser de Aristóteles, cosa que en la actualidad se ha descubierto que era de Proclo. Pues ya definitivamente se dijo que no era aristotélico, sino de este neoplatónico Proclo. Tenía mucha visión Santo Tomás, un gusto muy, muy clarito, decía, no, esto no puede ser de Aristóteles. Y esto también, lo que Averroes dice, no puede ser de Aristóteles. Y así muchas cosas tuvo que purificar de la transmisión que llegaba a través de los islámicos. Gracias, doctor. Siguiendo esta línea del panteísmo, en el Congreso se han dado dos intervenciones con relación a la mística del maestro Eckhart y su fundamentación metafísica. ¿En qué contradice el fundamento metafísico de la mística del maestro Eckhart el pensamiento y la metafísica de Santo Tomás? Bueno, él tuvo mucho respeto por Santo Tomás. Yo he visto frases, leo mucho a Eckhart. Está incluso en prensa un libro mío sobre Eckhart, que yo creo que el pobre Eckhart tenía la mala suerte de que lo iban casi a quemar, y ese pobre libro está atorado en la UNAM y no acaba de salir. Lo que últimamente se ha dicho es que más que, porque nunca tuvo la intención de ser herético, de ser panteísta, pero las expresiones que usaba fueron las que echaron a perder todo. Era muy poético él. Es que los sermones son deliciosos. Los sermones de Eckhart, más que, tiene obras latinas muy aburridas, ¿verdad? Pero sus sermones son preciosos. Y ahí llega a decir cosas que yo no sé cómo no lo quemaron, ¿verdad? Porque de veras, casi suena Spinoza, el panteísta mayor, porque llegaba a decir, es que Dios es el ser y las criaturas son como nada. O casi Dios es como la sustancia y las criaturas son como los accidentes. Oye, eso es más que digno de la hoguera, ¿verdad? Pero se ha visto, la mayoría de los especialistas ahora en Eckhart llegan a decir que no fue tanto su voluntad ser panteísta, sino las expresiones que usó. Expresiones muy lanzadas, muy aventadas, muy arrojadas, ¿verdad?
que después, claro, incluso no pudo corregir todo porque ya ve que murió antes de que terminara el proceso que se le levantó en Aviñón, ¿verdad? Él fue a defenderse, pero pues no alcanzó a ver el término, ¿verdad? Sin embargo, pues mucho tiempo estuvo como condenado, el pobre Eckhart. Pero yo creo, mire, he visto una cosa, que también un amigo mío, gran medievalista, Alain de Libera, el francés, señala, es que tenía un concepto muy extraño de la analogía. En Santo Tomás fue lo que le salvó de todo. Y yo creo, mire, mi hipótesis es que Eckhart utilizó mucho, en exceso, la analogía de atribución, más que la de proporcionalidad. La de proporcionalidad, allí sí hace ver igualdades, ¿ya? Pero la de atribución es Dios, es lo máximo, y luego viene todo lo demás. Pero para Eckhart, Dios era tan máximo, era el ser y lo demás era nada. O era la sustancia y lo demás eran como accidentes o modos de la sustancia, casi Espinosa. Bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los actos de la inteligencia involucrados en la relación fe y razón? Sí, bueno, es curioso. En la dinámica de la fe trabajan proporcionalmente el intelecto y la voluntad. El intelecto llega a un juicio de credibilidad, y que también a veces se llama de credendidad. Es decir, aunque me hablen, por ejemplo, de que Cristo era Dios y hombre, no es tan absurdo, no es puro absurdo. Aunque me hablen de la Santísima Trinidad, pues tampoco es creíble, digamos, por muchos argumentos y cosas y ejemplos que se dan. No hay demostración, pero se hace creíble. Y con eso ya la voluntad hace el acto de fe. Van entre los dos, intelecto y voluntad, ¿no? Porque también la voluntad tiene una parte muy importante en la cuestión de la fe. Ya le digo, una vez, fíjese, tuvimos en Filosóficas a un filósofo analítico que se ha dedicado a hacer pruebas de la existencia de Dios, que se llama Alvin Plantinga. Lo tuvimos ahí en México, ¿verdad? En la UNAM, y presentó su reformulación del argumento ontológico de San Anselmo, con pura lógica modal, matemática muy reciente. Y un colega mío de ahí de Filosóficas, yo estaba todavía en Filosóficas, me dijo: oye, pues sí, prueba, pero no me hace creer. Entonces, falta la parte de la voluntad, ¿no? Muy bien, doctor. Ivana Lucía Caicedo Vaca dice: la idea de justicia distributiva nace de Aristóteles. Un primer principio de la justicia distributiva es el igualitarismo estricto en la pedagogía y en la enseñanza, como se aplicaría en las... Bueno, ahí le quedó incompleto. ¿Cómo se aplicaría? Yo creo que es la pregunta. Sí, ya le digo, en la pedagogía es lo que hacemos al calificar. Porque la calificación que ponemos se basa en justicia distributiva. Yo pido siempre unos trabajos escritos y ya después me pongo a calificarlos, y algunos son muy buenos y algunos son muy malos. Entonces, y otros son intermedios. Entonces tengo que jerarquizarlos, y eso es justicia distributiva. Es pura analogía de atribución. Hay analogados superiores, intermedios y secundarios. Gracias, doctor. Rodrigo Carvajal: ¿por qué el lenguaje poético resulta más adecuado que el lenguaje metafísico para expresar la experiencia mística? ¿No será posible una mística en clave metafísica? Bueno, sí es posible, pero sería muy árida y a lo mejor muy, muy limitada. Ahorita aquí otra vez me voy a lo de Wittgenstein. Wittgenstein decía que lo que no se puede decir y solamente se puede mostrar, era muy chistoso porque decía: lo que se puede decir es la ciencia, pero es poco importante para el hombre. Lo verdaderamente importante para el hombre no se puede decir, solo se puede mostrar.
y era la ética, la estética y lo que él llamaba la mística. Pero fíjese, yo veo que la mayoría de los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Buenaventura, Eckhart mismo, utilizan un lenguaje poético. Y Wittgenstein, que separaba tanto el decir y el mostrar, fíjese que otra vez la analogía no sirve, la metáfora, la poesía es analogía. La analogía no sirve para decir el mostrar o para mostrar el decir, lo que usted prefiera. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo explica Santo Tomás la presencia intencional en el sujeto cognoscente? Sí, él explica la presencia del objeto en el sujeto, porque es una presencia, vamos a decir, psicológica, psíquica, intencional, no es física. Cuando yo conozco una piedra, pues no me meto una piedra al cerebro, porque me muero, pero sí la imagen o la idea, porque puede ser primero de los sentidos, de ahí elaboro la imagen, pero a partir de la imagen elaboro la idea, es algo que tengo en mi interior, es decir, en el cerebro sí, pero en la mente también, de una manera intencional, es decir, no física, sino psicológica, puramente psíquica. Gracias, doctor. Angelín, respecto a la justicia, ¿cómo se ve a la luz del tomismo el tema de las cárceles, como las del Salvador, por ejemplo? Bueno, eso, allí habría que hacer muchos distingos, ¿verdad? Pero Santo Tomás decía que era la justicia legal la que tenía que decidir si se podía encarcelar a una persona para que pagara su deuda. Ahora, él añadía una cosa, fíjese, para los jueces, otra virtud que se maneja poco en la actualidad, la virtud de la epikeia, que es una especie de misericordia. Como la misericordia, al revés, la justicia sin misericordia no vale. Y la epikeia era la virtud con la que el juez daba una sentencia procurando que lastimara lo mínimo al culpable. Es otra virtud puramente del juez. Muy bien, doctor. En un homenaje que le hicieron a usted, Jean Grondin hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan tomista es la hermenéutica analógica? Sí, es que mire, allí yo dialogando con mi gran amigo Jean Grondin, le decía, lo aceptó, que él considera la analogía nada más para lo teológico. Sí, me explico, Eduardo, nada más, ya ve que para Santo Tomás, por supuesto, la analogía es para el conocimiento de Dios, pero para Santo Tomás también la analogía es para el conocimiento de las cosas humanas. Yo conozco por analogía a mi prójimo. Cuando él me dice que sufre, por analogía sé lo que siente. A lo mejor no siento lo mismo, pero siento algo semejante. Fíjese que eso fue también otro problema que planteó Wittgenstein, el de las otras mentes. Pero era tremendo, era bien equivocista, decía, yo no sé qué siente el otro cuando me dice, me duele una muela. Digo, todos, desafortunadamente, creo que todos hemos tenido alguna vez dolor de muela. Es casi la muerte. Entonces, cuando alguien me dice que le duele la muela, acudiendo a esa analogía, puedo saber qué tiene. Cuando alguien me dice que está deprimido, que está triste, que está angustiado, yo lo asocio por analogía con estados que yo he pasado semejantes. A lo mejor no igual, a lo mejor él tiene una depresión muy severa, pero yo puedo darme cuenta, incluso viéndolo, ¿verdad? Viendo su semblante, su comportamiento, pues que está muy mal y que tengo que auxiliarlo. Muy bien, doctor. En su conclusión, usted nos propone trascender la hermenéutica analógica, una filosofía analógica. Eso sería una gran línea de trabajo para la red de la Quinate. ¿Qué sugerencias nos da para iniciar
esa filosofía analógica que nos propone. Sí, mire, qué bueno que pregunta esto. Y le voy a decir un poco rápidamente cómo surgió esto. Habría que empezar planteando una racionalidad analógica. Es que, mire, un querido amigo mío que ya murió, gran filósofo mexicano, Luis Villoro. Luis Villoro fue muy, muy querido amigo mío. De repente nos reuníamos a comer. ¿Usted se acuerda? En el Sambors de Loreto. Es un Sambors, un restaurante que está cerca de la universidad. Y ahí nos poníamos a hablar de cielo, mar y tierra, de todo, ¿verdad? Y él me dijo, oye, fíjate que leí tu tratado de hermenéutica analógica. Es muy buena propuesta. Estás abriendo puertas, me dijo. Pero no te quedes en una hermenéutica analógica. Plantea toda una racionalidad analógica porque es lo que estamos necesitando en la actualidad. Era cuando estaba muy fuerte la posmodernidad, Eduardo. Pero yo le dije, oye, apenas estoy entrampado en la hermenéutica analógica, ya después a ver cómo le hacemos para plantear toda una racionalidad analógica y, por supuesto, por consiguiente, una filosofía analógica, que es lo que Luis Villoro decía se está necesitando en la actualidad. Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su intervención, ha sido magnífica, siempre nos deja propuestas para seguir profundizando el pensamiento, se lo agradecemos muchísimo. Se ha clausurado este primer encuentro de manera magnífica y le quedamos muy, muy agradecidos, doctor Mauricio Beucho. A las personas que están conectadas al canal, mil gracias por acompañarnos durante esas 2 semanas del encuentro de estudios clásicos y medievales dirigido por la red de la Quinate. Los invitamos de nuevo muy cordialmente a inscribirse al curso de latín que tendrá inicio el 6 de abril. Se dará de 9 a 11 de la mañana todos los sábados durante 8 semanas. Y también los invitamos a la lectura de la Suma Teológica que se realizará a partir del 7 de marzo todos los jueves de 4 a 6. Están muy cordialmente invitados también todas las instituciones y personas que quieran formar parte de esta red. De nuevo, mil gracias al doctor Mauricio Beuchot, a todos los organizadores de este evento, en especial a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con todo su apoyo logístico, técnico, y a la profesora Laura Camila Barragán, que ha sido fundamental en la organización y en la logística de este encuentro. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación y un abrazo. Hasta luego.